Recta tangente y recta normal. Por ejemplo, esta función. Voy a hacer una muy facilita para poder dibujarla, ¿vale? Y vamos a hacer la recta tangente y la recta normal en x sub 0 igual a 1. Tendrían que dar un punto. La ecuación de la recta tangente, no sé cómo la habéis visto ustedes, pero yo veo esto. F de x sub 0 más la pendiente, que es la derivada en ese punto. Es decir, que la pendiente de la recta tangente coincide con la derivada, el valor de la derivada en ese punto. Esa es la recta tangente. Y la recta normal, anormal, lo único que cambia es que la pendiente en vez de ser esta es menos 1 partido lo que sea. ¿Vale? Aceptamos barco. Pues esto es un, yo sigo un procedimiento. 1. Calculo la derivada. No, voy a calcular primero f de x sub 0. Que sería en este caso f de 1. Pues f de 1, sustituir el 1 aquí, sería 1 menos 4 menos 3. ¿Vale? Luego calculo f' de x, que en este caso es la derivada de x cuadrado menos 4, sería 2x. Luego calculo f' de x sub 0, que sería f' de 1, que es 2. 2 por 1, 2. Y 4, sustituyo todo en la fórmula. Tiene tinta ahí, vamos, para todo el año. ¿Sí? No tinta, rotuladores ya tiene. Esto. Cambia. Y ya está. Venga. Y igual a f de x sub 0, f de 1, que es menos 3, más f' de 1, que es 2, por x menos x sub 0, que es 1. Y lo pongo bonito. Oh, bonito es. Oh, bonito es. 2x menos 5. ¿Os lo creéis o no? ¿Os lo dibujo? Voy a hacer la tangente, que es igual. Lo único que cambia es que tengo que poner menos 1 partido de eso. Así que yo todo esto lo hago igual. Y la tangente sería igual a menos 3 menos 1 partido 2. Esta es la tangente y esta es la normal. Tangente. Voy a ir al sino de la esquina y voy a decir que diga tangente. Ya verás. Tangente. No es por meterme con los sinos, que tiene que hacer gracia. Tangente. Normal. Entonces esto me quedaría. Menos x partido 2. Menos 5 medio. Voy a hacer un dibujo. A ver cómo sale. Piro, pipo, pi, la parábola tiene de vértice el cero, ¿vale? Ese amor no se toca. La, 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 la. Para cero vale menos 4, por menos 1 vale menos 3. Lo estoy haciendo en x cuadrado menos 4 para dibujar la función. Y ahora voy a dibujar la tangente a ver lo que sale. Estoy dibujando esto. La función. Voy a dibujar en azul.
Azul como el mar azul. Y ahora la tangente. Si os fijáis, la tangente es 2x menos 5. Según la tabla. Para el 0 vale menos 5. Para el 1 vale menos 3. Fijaros que el punto coincide. Para 0 vale menos 5. Para el 1 vale menos 3. Es decir, que la tangente toca la función en ese punto y coincide, ¿vale? Y la normal, si la dibujáis, que no me hace la tabla ni nada, es una cosa así. Es la perpendicular a esta.